With your shoes. Hi. Are you wearing my shoes? Dale besito. No, no quiere beso. Pero miren sus zapatitos. Yeah, they fit him perfectly. What? Did you feel them? They're a little, maybe a little tight. A little tight. They look tight. Yeah. For the last time he'll ever wear. I can drive the horn along. Be with you is like being on the rodeo. Ahorita lo que le estoy haciendo es el desayuno para los niños, y miren, este es el queso que les hablo, el queso Oaxaca. Necesito ponerlo en una Ziploc bag, pero por el momento está bien allí. Les voy a hacer quesadillas, unos burritos con queso, poquito porque nomás es uno para cada uno, y huevito, así que ahí está, y lo voy a agregar. No lo sé enrollar bien. No me gusta. Y aquí ya los tengo comiendo. ¿Ok? Ya los senté. Y agárralo bien, mi amor. Agárralo. Voy a enseñar a agarrar el taquito porque... Ok. ¡Mmm! ¡Qué rico! Ay, Dios mío. Esto es... Tener que... bañar al rato. Pero sí come bien. Ahorita les muestro. Y le di dos pedazos de aguacate para que coma. Y ella también, más o menos igual. Más que el de ella, tiene más su burrito. Y a comer, y un juguito. Miren el nene. Sigue comiendo. Estoy editando, terminando de... Bueno, ya lo terminé de editar. Voy a agregar... Bueno, me falta nada más agregarle algunos subtítulos a las partes donde habla Jordan. Y ella casi se lo termina todo. Así que aquí los tengo comiendo. Ok, les voy a mostrar lo que compré para el cabello de mi nena. Así que este es un Shiny Jam. Este es un gel, pero es como tiene como condicionador. Y luego este es para sus edges, como ya tiene muchos pelitos al lado. Y este es... Sí, así que esta es como mantequilla de Shea. Es de Cantú. Dice Extra Hold Edge Stay Gel. Así que me encanta. Miren aquí. Así es como lo pueden ver acá. Así es como le quedó. Y luego también este que es Not Your Mother's Curl Talk. Este es un gel como para cabello un poquito ondulado. Así que es lo que me gustó para que yo me lo ponga también. A ver cómo, cómo me queda. Y sí, ahí está Bomboncito peinadita. Y miren, entró un mosquito y le picó acá en la carita. Ay, Dios mío. Cuando ya se despertó, me dijo, oh, mamá, escuché un mosquito. Y le hice así, así, así. Dije, ay, Dios mío, entró un mosquito. Yo pensé, pero cuando me dijo eso, todavía no se le miraba rojo las picaduras. Pero ahorita que la peiné, dije, ¿por qué tienes roja la cara? Dije, ay, no, le picó el mosquito en la cara. Lo bueno que no le picó cerca del ojo. Antes mucho le picaban como acá bajito y acá, no sé por qué. Es cuando estaba más chiquita. Y bueno, pues... El día de hoy me agarré las greñas de esta manera. Y me gustaría hacerme unas French braids, unas esas, para, creo que se me miraran súper bonitas. Pero la verdad yo no sé hacérmelas. Me encantaría, no sé, una vez ir a un lugar para que me lo hagan bien bonito mi cabello. Mi esposo está trabajando, pero tiene la oportunidad de estar tomando unas clases para su primer examen. Así que estoy súper orgullosa de él porque está haciendo algo positivo, algo que lo va a ayudar en el futuro y siguiendo su educación. Por lo cierto, hoy es sábado. Ahorita lo que voy a hacer es sacar esta basura. Miren, amigas, como que carga Baby Jordan en sus piecitos. Están algo pesaditos. Son unos Jordans. Oh my goodness, qué bonito. A ver, mi amor. Son los Jordans de tu papi. Le quedan ahorita perfectos. Por eso es que se los quise poner. Son los zapatitos de bebé de su papá. Así que ahorita los carga Baby Jordan.
Miren, quiere la tableta de bombón. ¿Sabe cuál es la de ella? No le gusta la de él. La de él, no, ya ni la veo. Pero sí, ahorita vamos a ir al car wash porque necesito lavar mi carro. Está súper sucio de afuera y solamente una lavada lo va a limpiar por completo, ¿verdad? Así que, it's beautiful, mi amor. Ponte los zapatos, vamos a... Oh, we're not gonna go out anymore. You're fine like that. Así estás bien. Dice que se mire rara. No, you look good. Nomás ponte, estoy lavando ropa. Ahorita, saqué lo de la secadora y tengo acá en la lavadora. Pero no me gusta a mí. No sé, pero a mí siempre me ha dado miedo dejar la secadora corriendo cuando estoy fuera de casa. Como no tenemos espacio, aquí tengo mi freidora de aire. Ay, a ver cómo andas. Con los zapatitos, te quedan perfectos. Le estaba poniendo los de él, pero dije, ah, qué tal si ya no le quedan, para que se tomen unas fotos y los utilice un ratito nomás y luego lo vamos a guardar, ¿verdad? Porque son tesoritos de Jordan, que él ni en cuenta, ¿verdad? Pero yo sé que su mamá valora mucho las memorias, así que por fin lo entregó, ¿verdad? Porque sabe que Jordan, pues, se le olvida y no se acuerda. Y como es hombre, son los hombres, ¿verdad? A veces no se dan cuenta. A veces es lo de la mamá, pero yo como mujer sí me doy cuenta, porque igualmente para mis nenes. Miren, esperando ahorita solamente que nos dejen ir, ¿verdad? Pero wow, ¿cuántos vehículos? Voy a agarrar de $10, usualmente agarro el más barato, pero esta vez agarré el de $10, usualmente agarro el de 6, también están el 13, el 18, pero la verdad yo no ocupo tanto. Lavo mi carro cada como 6 meses, creo que ya tiene como 6 o 7 meses que no lo he lavado. Y le pongo gasolina, quiero decir, una vez al mes o más, no, más, casi cada 2 meses. Cuando no estaba mi esposo era cada mes, parece. Y nomás pone yo poquito, como unos 20, 25 mucho, ¿verdad? Pero ahora sí lo llené y sigue llenito. Y es por eso que no le he puesto millas, pues porque no salgo a ninguna parte. Como antes le ponía millas, porque iba a trabajar. Pero por lo cierto, el maintenance required ya se lo hice. Nomás que les olvidó quitarle la esa, así que necesito hacer eso. Pero sí, no le he puesto millas todo en este año. Desde... no me acuerdo. Claro, no sé si tiene un año, pero apenas le metí un poco menos de 1,000 millas, pero sí. Ok, me voy a poner el cinturón y todo eso, pero ya estamos acá, ¿ok? Miren qué limpio, ahora sí se puede ver. Grilled mac and cheese. Yes, beautiful. Ok, va a querer un grilled mac and cheese. A ver qué agarro. No sé por qué se me está antojando el flatbread pizza. Pero no sé si quiero mi teriyaki, mi ensalada de teriyaki chicken. Ay, no. Ay, pero miren qué limpio, ahora sí. Así a comer. Papacito. Y miren, esta es la mía. No me la voy a terminar toda, es mucho, pero no estaba cara. Pensaba que estaba más cara. Estaba más cara la ensalada. Pero, ay, Dios mío, qué rico. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres pasar? Pásale. Ay, no. No, mi amor, no. ¿No? Y ya sabe que son las toallas. Ay, no, sí que las quiere jugar. Mm.
Sí, aquí voy a meter esta ropa a lavar. Y ahora sí, cerrando. Esta es toda la ropa que nosotros tenemos acá que necesito doblar. Toda la ropa que lavé el día de hoy. Y no la he doblado, nomás la he estado poniendo en la cunita y la moví de la cunita hacia la cama para así poder empezar a doblarla. Sí, y es bastante y es de todos. Así que es lo que voy a hacer porque en unas cuantas horas ya va a llegar. Y no quiero que encuentre toda esta ropa, esta montaña. Esta montaña de ropa en la cama. ¿Qué pasó? Ay, se tropezó contigo. Está bien. Y también sus agujetas están desamarradas, sí, pero quiere todo. Y no sé si lo escucharon llorar varias veces, pero ya terminé con todo esto, así que por fin, por fin, por fin. Así que voy a bañar, ¿verdad? Le puse cocomelon a Baby Jordan porque solamente así me va a dejar bañarme. Voy a aprovechar estos 15 minutitos que tengo para lavarme mi cabello y todo eso. ¿Qué? Inmediatamente después de terminar de bañarme, dejé ver la qué hora son. 4:03 aquí. Ok, estoy a tiempo. Abrir esto, déjenme ver. Ay, mi bebecito. Sí, ya voy, mi amor. Go ahead and throw the sticks in and add four. Okay. Ya saben, el señor Walker. Hoy sí está medio caliente. Ok. Ahí lo dejo. Lo tapo. Ahí voy, mi amor. Espérame, espérame. Ahí está. Ya los puse ahí para que estén listos en una hora y él más o menos llega como en media.
Y mi niño me estaba pidiendo abrazo ahorita. Miren, su coco melon y bomboncito. It's perfect. Size? Oh. Yeah. He falls down though because he's not used to them. And they're heavy compared to the other ones. Oh yeah, she got mosquito bites in her face. I know, I mean the arms don't really worry me, just like her face. I'm like, oh no, that's bad. Guy, ahí está Jordan. Haciendo de comer. Miren. Mi esposo llega de trabajar a cocinar, a darme nalgadas. What? Said he comes from work to cook and spank my booty. That's right. Él tiene más nalgas que yo, como pueden ver. Yo casi no, miren, no tengo, pero él sí tiene. Matching. I know. Oh, yeah. Sí, él cargamos la misma, la misma. Ya las pongo acá. Ya está el primero. Por lo cierto, nos encanta esto a nosotros. Por eso lo comemos casi cada fin de semana. Y nos está enfocando esta cosa. Oh, ahí está. Que me encanta. Así que ya vamos a comer. Ay, me voy a tomar una cerveza. No me he tomado una cerveza en tiempo. En unas semana y media casi. Así que sí, vamos a comer. Y a Bomo le hice unos burritos porque no le gusta eso. ¿Está caliente? Oh, sorry. Échale aire, espérate. Porque sí está calientito. ¿Qué, mi amor? Estos burritos. Like butter. Like butter. Bueno, ahora me voy a hacer una michelada. Y este es, miren, voy a estar usando mi vasito porque no lo he usado. Y es de la tóxica. Y sí, voy a estar usando una modelo. Voy a buscar mis vasitos que me compró. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Baby, tengo a Baby Jordan en mis brazos, ¿ok? Así que por eso es que no me muevo bien. Y por lo cierto, mi secadora, no sé qué pasó, pero no sirvía. No sirve o no va a servir, no, la verdad no sé. Tal vez sirve el otro día. Ya me ha pasado así que no prende. Y de repente otro día la prendo y como si nada. Pero sí, por eso mi cabello está medio loco. Pero este es mi cabello natural. Y él no quiere estar con papá, por eso lo estoy sosteniendo ahorita. Vamos a hacer michelada time. Michelada time. Subir así, si la de esta manera suavecito. Solo agrega, y estoy usando esta. Si tienes alguna marca de micheladas, porque mucha gente ya está saliendo con sus propias marcas, déjame saber y yo la pongo aquí en mi canal. Publicidad gratis nomás. Envíame un vasito. Ok, no quería irse ese rato con su papá, pero ya se fue. Perfecta. Aquí estoy con la tóxica. Una de estas es una de estas, literalmente. Ok, hermosas, nada más les quería, ya me iba a despedir, bueno, nada más vengo a despedirme de ustedes, viene la Bélgica del futuro, y a invitarlas a todas ustedes que si no me siguen en TikTok, que vayan y me sigan en TikTok. Hi.
sí, vayan y sígueme en TikTok, soy como Bélgica Walker, se los voy a dejar aquí para que ahí me busques y mires todos. Les voy a dejar aquí uno de mis TikToks para que vayan a ver qué son las cosas que hago, mis ridiculeces en TikTok. Bye. Estoy acostumbrada a que hablen de mí de frente o a mis espaldas. La verdad me da exactamente igual. Es más, me fascina. Tanto que yo misma me encargo de dar de qué hablar. Hey, now look into my eyes. You can use a